Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo. Bueno, el vídeo que les traigo hoy, 2x1, Maris. Confesiones y noticiones. Mari, prepárate un té, un café, un refresco, un heladito, que ya va siendo tiempo. Y siéntate aquí conmigo, porque tengo muchas cosas que contarte, pensamientos, situaciones que me atormentan, pero también muchas alegrías. Compartir es vivir. Y en este vídeo necesito soltar muchas cosas, desahogarme, porque está muy bien hacer siempre vídeos divertidos, un entretenimiento, vídeos más serios, más intensitos, dando opiniones al respecto de temas varios. Pero siento que hace bastante tiempo que pues no me siento aquí con ustedes y les cuento qué está pasando con mi vida, un poquito de actualizaciones, el futuro, el presente, ustedes ya saben. Entonces, pues nada. Quédense aquí conmigo para saberlo absolutamente todo. Como ustedes ya sabrán, llevo ya 4 años, camino de 5, en YouTube. Y a mí me encanta compartir con ustedes absolutamente todo, tanto negativo como lo positivo, sobre todo por Instagram en directos, pues siempre les cuento mis vainas, pues un día estoy mal, pues me conecto, hablamos, tengo insomnio durante la madrugada y siempre han estado ahí acompañándome. Si incluso recuerdo un día que tenía miedo de dormirme en el aeropuerto a las 4 de la madrugada y ¿quién estaba ahí para que yo no me durmiera? Ustedes estaban allí. Entonces siento que os debo un poco este vídeo, ¿no? He estado pensando que a lo largo de estos años pues me he ido cohibiendo un poco, ¿no? Yo soy súper extrovertida, me encanta soltarlo todo y no ponerme filtros. Y me he dado cuenta de que inconscientemente, a base del machaque, de críticas por absolutamente cada vez que respiro, que esto le pasa a todo el mundo, no le pasa solo a mí, cualquier persona que esté trabajando en redes sociales sufre exactamente lo mismo, pues yo misma me autocensuro, ¿no? Y me veo a mí misma en muchos momentos que digo, ay, esto no lo digas porque puedo ofender no sé qué. O esto igual se lo toma mal la gente, Diana, esto no lo cuentes. O aunque esto estés pasando esto ahora mal, no lo digas porque igual te van a criticar porque qué quejica eres. O no llores en los vídeos porque eres una llorica y te critican porque buscas la empatía. O no hagas entretenimiento porque si haces entretenimiento es que eres una payasa. O sea, es como que ha llegado a un punto en que la ofendinitis es tal que aunque tenga siempre mogollón de comentarios positivos de mis bellas y mis bellos, la mente es muy chunga y se va quedando también con los negativos. Y aunque a mí me la repampinfle que digo, ah, no pasa nada, ya ves tú, soy la primera que predica el te van a criticar, hagas lo que hagas, así que haz lo que te dé la maldita gana, como la historia del burro, ¿no? ¿Saben cuál es? El burro que va con el anciano arriba y la mujer abajo, y la gente cuando lo ve dice, qué anciano más desconsiderado, mira esa pobre mujer andando. Se cambian, sube la mujer, el anciano va en el suelo y la gente, qué mujer más desconsiderada, ¿cómo hace ir andando al anciano? Se suben los dos en el burro, vaya chungos, pobrecito el burro. Se bajan los dos, vaya par de tontos que no usan el burro para ir y están caminando. Pues el tema de redes sociales es igual, redes sociales y en la vida real. O sea, cualquier cosa que tú hagas nunca va a llover a gusto de todos y siempre te van a criticar. Pero es que eso va pues haciendo mella, tú no te das cuenta. Pero cuando pasa tanto tiempo dices, espera tu momento, yo es que esto lo hubiera compartido, hubiera hecho X contenido. Es que hay veces que tengo ganas de hacer un vídeo y digo, no lo hago porque es que seguro que alguien va a criticar o que tal, mejor hago otra cosa, algo que me pedís mucho o que sé que ya funciona. Yo estoy eso como cortada, tío, y me da tanta rabia. O sea, porque hemos creado una relación tan bonita, es que somos una familia irreal y me da rabia que no sea recíproco constantemente. Es decir, cuando ustedes me comentan, jolín, Diana, qué guay este vídeo, me has hecho desconectar, estoy súper feliz con esto, yo también quiero tener eso con ustedes. Yo también quiero poder expresar absolutamente todo libremente. Entonces, con que esté mi conciencia tranquila, en el sentido de que yo lo hago todo siempre con buena intención, para entretener, sin querer ofender a nadie, pues ahí está. Si la peña se ofende y me critica, pues como van a estar siempre, y la única solución de no sufrir esas críticas sería chapar el chiringuito y eso no va a suceder, pues he decidido que a partir de ahora me voy a cortar menos todavía de lo que ya lo hacía y voy a contarles absolutamente todo. Hay que tener también en cuenta que
muchas cosas de las que me paran también a veces a la hora de contar aspectos sobre mi vida, mi presente, mi futuro, etcétera, etcétera, es que implican a terceras personas, sobre todo a Churri. Yo se lo he dicho muchas veces, pero para toda la gente nueva que ha llegado, el Churri no quiere salir en ningún lado. Él está súper contento con que yo haga esto, está súper feliz, le encantan los vídeos, lee siempre sus comentarios, se sabe hablar español sin ningún problema, pero quiere mantenerse totalmente anónimo. Se lo he dicho muchas veces, es que no tiene ni WhatsApp, o sea, nunca ha tenido redes sociales. Entonces hay que respetarlo, pues al igual que mi familia. La gente que sale conmigo en Instagram o en los blogs es porque quiere, porque le apetece y no tiene ningún problema en que la gente le pueda reconocer en un momento dado como, pues eso, alguien de mi entorno. No es ni porque se avergüence de lo que hago, ni porque no quiera estar vinculado a esto, ni nada por el estilo. O sea, a él le encanta, pero es una persona, pues eso, muy reservada y no quiere formar parte de este mundillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero a veces me da un poco de cosilla, porque digo, jolín, tío, estás ahí leyendo comentarios, estamos hablando a lo mejor de lo que me habéis dicho, tal, no sé qué, y participa mogollón, lo que pasa que ustedes, pues no lo pueden ver. Y eso hay que respetarlo, y de verdad, os agradezco muchísimo que en el 99,9% de bellos y bellas lo hacéis súper bien y lo sabéis ya desde hace tiempo. Entonces, como una de las cosas que le quiero contar, también le afecta a él, pues le he preguntado, le he dicho, mira, yo estoy perturbada, estoy disturbing, me pasa esto, lo que les he comentado. Yo estoy viendo esto, me apetece contarlo, me apetece expresar, pues eso, qué estoy haciendo con mi vida, más allá de las redes, qué voy a hacer en el futuro, porque son cosas que también me inquietan y quiero compartir, porque creo que todos vamos evolucionando y es bonito, ¿no?, ver lo que está sucediendo. Y entonces el Churri me ha dicho, Diani, como me dice, Diani, haz lo que te dé la gana. De hecho, yo hoy te iba a decir, tío, ¿lo que no haces un vídeo contando cómo te sientes y contando tus novedades y nuestros planes de futuro? Que a mí no me importa, porque es algo que en lo que tú estás directamente implicada es tu vida, así que hazlo sin problemas. Y he dicho, pues mira, me voy a poner. Estoy un poco sensible y un poco tontorrona. Ya también os lo voy avisando. Pero también les aviso que si tengo que llorar, voy a llorar. Si me tengo que emocionar, me voy a emocionar. Porque soy así y no hay que avergonzarse. A ver, es que yo ya estoy pensando en todo lo que les quiero decir y ya. A ver, pasan varias cosas. Ustedes saben que yo con 18 años ya me fui de casa. Me independicé, me fui a Alicante, luego estuve en Londres, luego estuve en Edimburgo, luego en Italia, y han pasado muchos años. Yo este año cumplo 33 y no soy la única que cumple años. ¡Qué tonta estoy! Entonces, llegar a una edad, pues que la poesía del globetrotter, el estar danzando para arriba, para abajo, no sé qué, se pierde. Y empiezas a pensar en el presente, en el futuro, en estar cerca de tus padres. Mis padres también cumplen años, que me van a ver así, van a decir, jolín, Diana, ni que nos estuviéramos muriendo. Que está, gracias a Dios, bien, ¿vale? Pero que pasan los años y me da la sensibilidad, sobre todo en este periodo, ¿no?, con toda la cuarentena, que no he podido volver a Valencia y lo veo bastante lejos, que al final me va a pasar un año de mi vida sin haberlos visto, ¿no?, sin poder acercarme a ellos. Pero claro, los padres del Churri también cumplen años y también son sus padres y también tienen todo el derecho del mundo a estar con ellos, y yo lo entiendo. El Churri es un enamorado de Valencia. Es el primero que desde la primera vez que puso un pie allí me dijo, Diana, tenemos que tener una casa aquí, o sea, porque Valencia es maravillosa. Él ama a mis padres lo aman a él. Y bueno, y gracias a Dios, pues llevamos la relación muy bien en el sentido. Después de ya casi 9 años juntos, pues ¿qué les voy a contar? La confianza ya es tremenda. Entonces les voy a contar cuál es mi plan de futuro en base a esto, que hemos estado dando muchas vueltas, y lo va a pasar ahora en un presente. Hemos decidido que no tenemos que decidir estar todo el año en Italia o todo el año en España. Ustedes ya saben que el año pasado estuve más tiempo en España que en Italia. Yendo y viniendo, sola, con el Churri, sin ningún problema. Y hemos dicho, ¿por qué decidir? ¿Por qué tener que pensar en hacer una mega mudanza a un lado u a otro? ¿Por qué? No hay que seguir unas normas y somos una pareja lo suficientemente madura como para que si en algún momento de necesidad
tú tengas que estar sola en Valencia y yo solo en Italia. No pasa absolutamente nada. Cuando podamos estaremos los dos juntos en Valencia y cuando podamos estaremos los dos juntos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esto a nivel logístico? Y aquí es donde viene el primer notición. Maris, bellos, bellas, perros, perras del infierno, ¡nos hemos comprado una casa en Italia! Espérate, aún no salte de alegría. ¿Tú has visto la película Esta casa es una ruina? Pues es algo así, ¿vale? A mí me da mucha emoción, ella propietaria, llorando, llorando estaba, ha sido todo súper rápido, una mega oferta, o sea, barato, barato, barato no, lo siguiente, pero porque está todo para reformar. Es bastante viejito, por decirlo de alguna manera, pero no pasa nada, todos envejecemos y merecemos segundas oportunidades. Tenía una ganas de contarlo porque es algo súper bonito y me encantaría llevaros al piso y que nos riamos todos juntos de lo ruinerísimo y lo hecho polvo que está y todo lo que va a costar ponerlo medio decente. Entonces, la parte de nidito de amor, cuando tengamos que estar en Italia, ahí está cubierta con ese pisito máximo. Cuando esté la cosa un poquito en condiciones. Es que va a ser muy divertido. Es que tengo un montón de ganas de enseñarlo. La semana pasada estuvimos yendo a sacar trastos y yo estaba tirándome de los pelos porque digo, necesito hacer stories para enseñar esto a la gente porque es que se va a partir de la risa porque es que no han visto un piso tan ruinero en su vida. Piso destrozado, niveles que han robado los radiadores de la pared y están los tubos por fuera. Ese es el nivel. O sea, nivel paredes llenas de humedades, nivel, bueno, no les quiero hacer spoiler porque si les apetece, déjenmelo en comentarios. Me encantaría poder compartir esto con ustedes y enseñárselo cómo está ahora. Y luego, pues cuando esté terminado, cómo ha sido la cosa, iros contando la evolución. Pues mira, estoy mirando esto, pediros opinión, porque ya sabéis que yo soy muy hortera, de qué os gusta más, una cosa, la otra, yo qué sé. Hacerlo nuestro, ¿no? Como somos una family, pues compartirlo también con ustedes. O sea, lo mismo que cuando se lo conté a mis padres. O sea, yo quedé allí, pero quedé allí, a ver, quiero que me entiendan. Ya sé que es lo más normal del mundo que todo el mundo llegado a una cierta edad deje de estar de alquiler y se compre un piso. Es como la normalidad. Bueno, pues para mí era una normalidad inalcanzable porque ya saben que llevo currando desde que tengo 16 años y aunque yo tenga mi formación profesional, que he tenido trabajos buenos en oficina, pues también he tenido trabajos muy malos. Muy malos en el sentido de trabajar 12 horas seguidas a 5 pavos la hora. En ese sentido. Porque el trabajo dignifica, eso lo digo siempre y todos los trabajos son welcome. Entonces, claro, yo que soy muy sensible, pues empiezo a pensar, ¿no? A ver todo mi mundo detrás, en cómo ha sido mi vida. En esa Diana del pasado, pues trabajando de camarera o agachando el lomo cuando curraba de limpiadora, haciendo las habitaciones de los hoteles, limpiando los baños, tengo un vídeo sobre eso muy divertido, pues en ese momento con el que tenía el dinero justo para sobrevivir y no llegaba a final de mes, no me podía imaginar que en mi vida pudiera comprar un piso. De hecho, siempre pensaba, jolín, menos mal que mis padres, por lo menos, el piso donde viven es comprado, porque el día de mañana, si a mí me pasa algo, no me voy a quedar debajo de un puente, porque yo por mí misma no voy a ser capaz. Y nunca sabes lo que te puede pasar. Y me voy a desahogar, que me he comprado un piso. Y que aunque sea súper chungo y súper barato, pues va a ser nuestra casa. No es una mansión, no es un pisazo de obras nuevas, está todo lujo. Pero con mucho cariño y mucho mimo, pues creo que lo vamos a dejar muy bonito, tío. Y me apetece un montón compartir eso también con ustedes porque me parece también. Relájate. Baja. Creo que es muy bonito compartir esto con ustedes para lanzar ese mensaje de que no todo está perdido y que he pasado algunos años malos económicamente hablando de no poder ni llegar a fin de mes por mucho que me esforzara y por mucho que trabajara 1000 horas al día porque la situación pues no era la ideal y bueno, que al final con esfuerzo, con sacrificio, porque tampoco es fácil
ahorrar, pues al final lo he conseguido. Y también esa sensación, ¿sabes? De poder decirle a tus padres, lo he conseguido. Porque yo sé que ellos en su interior seguramente estarían preocupados cuando eran más joven de esta hija nuestra, ¿qué va a hacer con su vida? Siempre el tingo al tango. Está muy bien que sea muy trabajadora, que tenga 20.000 trabajos, pero queremos que tenga una vida feliz, plena y que trabaje a gusto y que gane bien y no tener ninguna preocupación por ella. Yo creo que yo no soy madre, pero entiendo que ese es el objetivo de los padres, ¿no? Que los hijos sean felices. De hecho, muchas veces cuando hemos hablado del tema, ¿no? De que siempre estoy around the world para encontrar trabajo, tal, pues porque decía la cosa, pues no estaba bien para trabajar cuando yo me fui. Mi madre siempre me lo ha dicho. ¿Tú te crees que a mí no me gustaría que vivieras aquí al lado? Que no sufro porque estás siempre fuera, pero es que priorizo tu bienestar. Y eso es muy bonito. Yo también quiero priorizar no solo mi bienestar, sino también el suyo. Y para mi bienestar ahora mismo necesito también estar cerca de ellos. Bueno. Que me voy por los cerros de Úbeda. La parte italiana, solucionada. Déjenme en comentarios, por favor, si quieren acompañarme en este camino o si no les importa absolutamente nada mi vida, ni quieren saber nada del pisito del amor, pues yo no hago vídeos ni nada. Si les interesa, me lo dejan en comentarios y yo lo compartiré encantada, aunque me critiquen, aunque digan lo que digan, que soy una hortera, que lo que quiera que, yo lo voy a compartir, no se preocupen. La parte valenciana, la que todos mis bellos y bellas de la terreta están thinking about. Diana, ¿dónde vas? ¿Van a ser mi vecinita? Pues puede ser. La realidad de la vida hay que asumirla y las cosas me van bien, pero no tan bien como para poder comprar dos pisos. Entonces, por el momento, como la base italiana es el piso ruinero que hemos comprado, la base valenciana va a ser un piso de alquiler. Porque hemos pensado, como ya no voy a tener que pagar el alquiler de este piso, el dinero del alquiler de este piso lo gasto en un alquiler en Valencia, que será nuestro pisito del amor en Valencia. Entonces, aprovecho desde aquí para lanzar un llamamiento a mis bellos y bellas de Valencia. Si sabéis de algún pisito de alquiler correcto, correcto, ya saben que tendré que grabar también desde Valencia. Me montaré un chiringuito aquí y un chiringuito en Valencia, así que que tenga por lo menos dos habitaciones, una para estar y otra para grabar. Que me mande un email al contact@gmail.com con el título Alquiler Valencia. Y yo lo voy almacenando todos y voy contestando y voy viendo las propuestas perversas. Yo me meto siempre en las típicas webs de alquiler que estoy mirando y alguna cosa he visto interesante. Lo que pasa es que ahora mismo, o sea, es imposible físicamente poder viajar a España. Cuando ya pasen temas de cuarentín, pues ya nos lanzaremos. Y ya está, y eso, o sea, es que es muy fuerte, tío. No voy a tener que decidir si quedarme aquí o allí. Vamos a estar en todos lados. Ay, Dios mío, qué liberación, qué a gusto poder contárselo, pedirles ayuda también. Que, lo repito, hasta la saciedad, compartir es vivir. Y tú imagínate que estás viendo este vídeo y me dices, pues escúchame, pues mi madre tiene un piso de alquiler en no sé dónde, en Valencia, Valencia ciudad, porque yo estoy cerca de mis padres. Y lo van a alquilar dentro de un par de meses, Diana, si te interesa, igual quieres echar un vistacito, pues oye, tal. Pues yo voy a echar un vistacito y todo correcto, y si está todo bien, pues oye, desde aquí me vendo como inquilina, soy súper buena inquilina, pago siempre el alquiler hasta 10 días antes de lo que toca, tengo referencias. Dejo las casas siempre muy limpias y muy correctas. Así que aquí estoy, tu inquilina favorita para Valencia. Y bueno, después de este último momento autopublicitándome para conseguir un alquiler en Valencia ciudad, quiero decirles desde aquí, gracias. Gracias por todo, gracias por haberme acompañado todos estos años, por seguir acompañándome, por estar también en el futuro, compartir conmigo absolutamente todo, por transmitirme tan buen rollo. Y desde aquí yo me comprometo a que esos comentarios, por muy pocos que sean negativos, que no me hagan mella, desecharlos realmente y hacer solo caso a la gente que realmente me quiere y piensa en mi bienestar, como lo son ustedes,
para poder seguir adelante y no volver jamás a ponerme ningún filtro. Y si tienen que hablar, pues que hablen, pero yo no me voy a privar de esta felicidad que me da a mí el poder compartir todo, el que estemos hablando, el poder tener una buena relación cercana. No me voy a privar de eso, no me lo voy a perder. Me lo voy a gozar y me lo voy a disfrutar. Claro que sí. Así que bueno, ya está. Todo soltado. Ya me da gusto. Pues nada. Dios mío. Qué bien se siente. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Campanita para estar on fire. Y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto. ¡Mua! Y que tengáis un estupendo día. Y ahora aquí un mensaje así, papá y mamá, entre vosotros y yo, que igual os habéis preocupado un poco por el vídeo, que estoy bien, que ya me conocéis, que soy la intensa de la vida. Pero que nada, que nos vemos dentro de muy poco, espero.